Error de régimen fiscal en factura electrónica 4.0. Para esto nos vamos al punto de venta y vamos a checar cuál es el error. Elegimos el cliente. Yo ya modifiqué los parámetros del cliente para que no esté en ese régimen fiscal o que no tenga régimen fiscal. Para eso elegimos un producto, le damos F5, elegimos la cantidad que nos va a pagar, la etiqueta factura, le damos aceptar y esperemos. Entonces aquí nos dice que el régimen fiscal no pertenece o no está correspondiente al RFC. Entonces le damos a aceptar, nos regresamos, nos vamos a clientes, buscamos el cliente, en este caso el público en general. Yo aquí pues, simulé este diferente régimen, pero en el caso del público en general es sin obligaciones fiscales. En tu caso, si el cliente es persona física o persona moral, pues elegir el correspondiente, le damos guardar y vamos a hacer lo mismo de nuevo. Nos vamos aquí a la parte de punto de venta, el artículo, y con esto pues nos va a dejar generar la factura electrónica sin ningún problema, ya que la factura electrónica valida muchos variantes, tanto la clave del servicio, la unidad de servicio, el régimen fiscal, la forma de pago, todo ese tipo de cosas. Bueno, en parte era todo. Aquí está la factura y nos vemos en el siguiente video.